presentar el proyecto de Van Gogh. Van Gogh era un impresionista y nació en Holanda, en los Países Bajos. A los holandeses les encanta el queso, los molinos del viento, los tulipanes. Van Gogh se hizo pintor cuando ya era mayor y no vendió ni uno solo de sus cuadros. Os voy a contar algunas curiosidades sobre Van Gogh. Van Gogh, para pintar de noche, se ponía velas en su sombrero de paja. Van Gogh perdió una oreja, pero no sabemos si se la cortó él o se la cortó un pintor que era su amigo. Este cuadro que hay detrás mía lo ha pintado mi tito, mi tito Miguel, y me va a ayudar con el proyecto de Van Gogh. Y le voy a hacer a mi tito Miguel unas preguntas sobre pintura. ¿Qué es un pintor? Hola, Lucía. Pues un pintor es una persona que se dedica a pintar. Que nuestro trabajo es todo lo que vemos en el mundo, todo lo que nos gusta, todo lo que nos emociona, todo lo que vemos bonito, lo pintamos en los cuadros. Tito, ¿dónde trabaja un pintor? Pues los pintores trabajamos en estudios. Nuestro cole, nuestro lugar de trabajo, donde venimos a pintar, se llama estudio. En los estudios es donde guardamos los cuadros, donde pintamos los cuadros, donde tenemos las pinturas, los pinceles, y aquí es donde venimos todos los días a pintar. Tito, ¿qué técnica usa un pintor? Pues la técnica que uso yo, los pintores usamos muchas técnicas, muchísimas. Muchas de las cuales las utilizáis vosotros en el cole. Podemos pintar con lápices, podemos pintar con cera, podemos pintar con acuarela, con óleo, con tiza, podemos pintar con todo. Pero yo principalmente utilizo óleo. El óleo es una pintura que se diluye en aceite. Hay dos tipos de pintura, la que se diluye en agua y la que se diluye en aceite. El agua y el aceite no se pueden unir. Pues yo lo que utilizo son estos botes de pintura que se diluyen con aceite. Y así es como pinto yo. Tito, ¿cuáles son las herramientas de un pintor? Bueno, y ahora vamos a hablar de las herramientas que utiliza un pintor. Nosotros los pintores, sobre todo, tenemos muchos pinceles. Pinceles, por aquí tengo muchísimos más pinceles, todos estos pinceles por todos lados. Y sobre todo la herramienta principal es la pintura. Todo esto que veis aquí son botes de pintura, cada una de un color. Utilizamos barnices, utilizamos aceite, utilizamos spray, utilizamos cintas, lápices, reguladores, utilizamos de todo. También la parte más importante del estudio de un pintor es el caballete. El caballete es donde apoyamos los cuadros para pintarlos. Y otra herramienta más que se utiliza, que es muy importante, son las maderas o los cuadros, que es donde pintamos los cuadros. Bueno, pues ya me despido de mi sobrina Lucía, de todos sus amigos, de su clase, de sus seños. Espero que os haya gustado el estudio de un pintor y espero que aprendáis mucho y sobre todo que pintéis mucho. Pintar es muy importante. Tito, gracias por ayudarme por este proyecto tan importante para mí, para mis amigos. Y para mi seño, un besito, adiós.